LFT, si ya lo había cambiado, concha. La estoy usando. Está muy complicado, pues te puedes llevar esto de lento. ¿Sopas? ¿Quién estás? Con Alexi, mi amigo, Mane. Sí, ya sé. El pedo es que el auxiliar lo tengo allá. Espérate. Ay, ¿por qué tan importante estoy narrando? No. Ay, disculpen ahí, señores. Ya ni vi cómo en este momento Airo lleva toda la ventaja. Tiene Leider 84% de daño de la última stock. Esto es peligroso para el jugador de Incineroar. Esperemos que el sueño no termine aquí, Leider. Da lo tuyo, Gambare. Échale ganas porque... ¡Uy! Ahí el Super Armor del Neutral B de Donkey Kong haciendo de las suyas. Dejando aquí esta pelea de pesados. Ese armor contra armor estuvo bastante interesante, pero pues, el intercambio se lo lleva a Aero. Y esto es 1-0. Venga, René. Vamos ahora a Yoshi Island. Y ahí está. Empezando con el taunt. Recuperándose ahí muy bien el gato. El gato mamadísimo. Con los turbo vergazos. Vamos a ver si logra. Ahí muy bien, Revenge. 92% de daño en menos de 20 segundos. Esto está para analizarlo. Muy buena jugada por parte de. Pero Aero no se queda atrás, señores. Ahora metiéndole ahí el cargo throw. Uy, peligroso. Pero creo que. No, ya. No, ni con Erdos pudo llegar, lamentablemente. Eso ya estuvo bastante complicadillo para Incineroar. El cual rápidamente regresa. Ahí muy bien, leído, señores. Como se debe. Muy buena por parte de René. Fue dedeado. Ahí el fisting que estuvo bien duro. Pero bueno, esto está empatado. No puedo decir todavía que hay una ventaja. Aero tiene, pues sí, el 50% de daño que tiene Leider, pero Leider puede en menos de unos segundos equilibrar. Uy, pensé que ya era GG de ese stock, ¿eh? Uy, no contaba con eso. Ahí buscando el revenge. Solo necesita un revenge para poder equilibrarlo, pero yo pienso que podrá hacerlo. Ahí va de nueva cuenta Aero buscando el daño. Ahí muy buen juggling, excelente el side B por parte de René. Manda a Leider fuera del escenario, Packer. Y ahora Leider pierde la segunda stock. Aún así Leider no se rinde. Ahí está de nueva cuenta el revenge, pero aprovechando, tratando de usarlo con el down air, le pega, pero pues no le logra hacer mucho que digamos. Ahí muy bien el nerf out of shield por parte de René. Ah, esa conversión por parte de Aero estuvo bastante, bastante sólido. 2-0.
profesor, ¿de qué necesitas? Algo que sea para tragar y para beber. De tomar, creo que Andrés está allá arriba y ya te puede vender. Pero de tomar sí, pero de comer, no, recién no vendimos comida, sí. Sube, sube. Sí. Y bueno, ahora estamos en Pokémon Stadium 2. Ay, me dolió a mí en el alma ver ese Side Vique. Uy. Excelente Zero to Death por parte de Leide. No sé en qué estaba pensando Aero, pero esperemos que René aproveche esta situación que se le acaba de presentar. Una excelente oportunidad. Vamos a ver si lo logra. Le logra sacar provecho. 39% de daño que en este momento tiene Aero después de morir de manera tan dudosa. Pero bueno, ya Aero logra equilibrar la situación en cuestión de stocks. Pero ahí va Leider con esos uppers peligrosos. Uy, ese OP pudo haber significado algo si hubiera pegado. Pero Aero muy bien ahí, muy inteligente para quitarle pues el momentum. Y ahora está esto en 74%. Uy, ¿será? No, todavía no, señores. 101% de daño. Aún así, uy, ¿qué está haciendo? No, señores, así no. Venga, René, tú puedes, esfuérzate. Vamos a ver, queremos ver más de esta Loser Semifinal. No queremos que tu run termine de esta manera. Yo creo que todavía puedes hacerlo mejor. No. Ah, qué bueno, ya. Se lo supo que no hay que brincarle. Ya otra vez, ahí Aero, sí, dándose el header ahí, haciendo el taunt. Vamos a ver si lo logra aquí. La presión psicológica que está metiendo el gato es bastante, bastante poderosa contra el chango. Muy bien ahí, Leider. Muy bien leído por parte de Aero. ¿Qué pedo? ¿Por qué no pegó el revenge? 3-0. ¿Sabías que iba a ser revenge? ¿O fue? ¿Pensé que iba a ser revenge o Spotlight? Me esperaba.